paso, preparen los caballos con unas medias paradas. Al paso, medias paradas, pónganlos atentos. En la diagonal al galope a mano izquierda. Y terminan la diagonal y doblan en el ángulo. Sí, el paso al galope. Ahí está. En el ladito, galope, bien. Get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine, 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out. I want to sing and shout, take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening. Ahora vamos a terminar haciendo la línea esta que contaron con 20 metros. Son 5 galopes cortos. ¿Cree que todos los caballos están listos para organizar y pasar sin falta acá? Pero ahora es distinto que la entrada del cuadriple viene de un espesor que tiene que montar, tiene que cubrir el espesor de la triple. Y después, como practicaron ayer, 5 galopes para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, equilibrando y pasando 0 faltas la entrada. It's a brand new day, so gonna make a little list to keep the worries away. I gotta dance just a little bit, move to be free. Keep my head up, don't forget to be me. Like I won $1,000,000, like I hit the pay dirt. Gonna smile from ear to ear, the kind that makes your face hurt. And we'll laugh, jump, sing loud, not afraid to shout about it. Bueno, volvemos a hacer un trabajo que ya habíamos iniciado hace muchos años en Rosario, cuando trabajamos con una generación que nos dio bastante frutos, que es la generación de los chicos que ganaron 2 veces el campeonato sudamericano de Young Rider. Así que es un trabajo que me gusta hacer, la federación me invitó, vamos a volver a hacer, vamos a trabajar de nuevo otra vez con los chicos. Estuvo a cargo de los chicos de todas las categorías en el sudamericano que se pasó en Buenos Aires, fue bastante interesante, muchos chicos participaron, ganamos varias medallas. También participé de la selección del representante argentino para los Juegos Mundiales de Juveniles, y así que cuando hubo la invitación de Argentina, me gustó porque es un trabajo que me gusta hacer. Encontré varios chicos con calidad, con talento para trabajar y quizá integrar el equipo argentino-sudamericana, y pensando siempre en los equipos principales de primera, Panamericana, Olímpica, todo, porque así pasó con otros jinetes conmigo y creo que también de acá puede salir algunos representantes muy importantes. Sí, la dinámica es mostrar a los chicos que tienen que estar atentos para todo que gira en torno del caballo. Estar atento para la parte veterinaria, estar atento con el diseño de pista, armación de pista, estar atentos para herradoría, estar atento también sobre el reglamento, cuidado de los caballos, en fin, todo que llene el tiempo ocioso de los jóvenes. Los jóvenes empiezan a tener contacto con sus compañeros en un alojamiento que es lo que usamos en el futuro en los Juegos Panamericanos y Olimpiadas, donde quedamos siempre en la Villa Olímpica. Es muy importante la interacción, que hablen de caballo y respiren caballo todo el día. Así también con las clases prácticas, intento mostrar lo que está practicando en más actual en el hipismo mundial. Estoy siempre presente en los principales concursos del mundo, Juegos Panamericanos, Olímpicos, Mundiales, para siempre traer lo que están practicando en todos los lugares del mundo. Yo soy armador de pista internacional también, es un tema que me gusta, así pongo las dificultades técnicas para los chicos, los preparo para lo que van a enfrentar, y vamos a ver con la prueba de hoy cómo se salen, si logran controlar su estado emocional, que es una parte importante de ese trabajo.
clase de deporte siempre aprendemos, siempre tenemos algo a aprender y vamos a aprender por toda la vida, porque siempre vamos a encontrar un caballo distinto de todos los que conocemos. Así que vi una generación con mucho talento, algunos jinetes que tenemos que trabajar, pero todos hay que disciplinar, hay que seguir entrenando, porque como dijo, hay mucho que aprender. Entonces el deporte va cambiando todos los años, las reglas van cambiando todos los años. Entonces tenemos que buscar caballos y preparar los caballos, los binomios para lo que vamos a enfrentar. Creo que hay un buen material para trabajar, pero tengo que decir a los chicos que disciplina y mucho trabajo está por venir. Entonces tiene que dedicarse con humildad, con mucho trabajo, que seguramente van a tener frutos, algunos binomios. Es un trabajo que lleva tiempo, pero ya tenemos un sudamericano este año en Ecuador. Vamos a intentar preparar equipos para representar a Argentina y quizá tener los resultados que tuvimos en los otros sudamericanos, o tal vez mejorar. Vamos a pasar a la entrega de los diplomas de esta nueva cuna. Agustina Nieves García, Azul María Luque, Juan Bautista Jalel Puigros, Luis Bautista Maldonado, Camila Galmarini, Camila Sensemer. Continuamos con Catalina Candizano Ferreira, Daniela López Hanke, Dana García, Delfina Espinela, Emilia de Matei, Guillermina Campos, Homero Sensemer, José Ignacio Lugo Mancelado, Jazmín Rivas, Jeremías Guevara, Jerónimo Escudero, Juan Cruz Candizano Ferreira, Juan Pedro Candizano Martín, Lautaro Franchi, María Felicitas Mangas, Matías Pertossi, Magdalena Wiggers, Martina Mazzaro, Martina Mastrodomenico, Matías Matsumoto, Miranda Washington, Scarlett Gianotti, Sebastián García Graspiña, Sol Butch, Diego Bravo y Valentina Cucur. Yo también quería decir algunas palabras. Primeramente agradecer a los padres, varios de ellos presentes, apoyando a sus hijos. Algunos que ya conozco, saben cómo trabajamos, la idea, el método, el objetivo que tenemos. Y después, parabenizar a todos los jinetes y agradecer esfuerzo, atención, respeto y felicitar por lo que lograron hoy. No solamente los que lograron hacer sin falta, pero los que lograron cambiar desde el primer día hasta hoy. Decir que pudimos venir acá y montar un recorrido y sacar 10, 12 ceros. No era engañar. Era mostrar lo que teníamos que trabajar en un recorrido técnico. Habíamos comentado antes que habría muy pocos ceros, pero en principio ningún accidente. Esa es la idea. La invitación de hoy era para premiar los binomios que trabajan duro, que logran a controlar su emoción y mostrar en la pista lo que entrenamos y que
lo que son capaces de hacer.